del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva y nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Hermanos y hermanas, buenas noches. Reciban un cordial saludo las personas que siguen la transmisión a través de Canal 8, Canal Popular y a través de Canal Guanevisión. Les invito, hermanos, para que en un momento de silencio presenten al Señor la intención por la que ustedes quieren ofrecer esta celebración eucarística. Ponemos sobre la mesa del altar los cumpleaños de vida de Nelson Martínez Archila, quien se encuentra en Bogotá, William Moisés Sánchez García, Roberto Tarazona Medina, Miriam Cárdenas López, Patricia Cañas Vargas, Diana Carolina Rincón Rodríguez, Andrea Rey Londoño, Miguel Ángel Sarmiento Bayona, Sarit Fernanda Sánchez Soto, Marta Rincón Rodríguez, José Alejandro Barajas Beltrán, quien se encuentra en Cúcuta, Juan Fernando Acero Triana, Delia Basto Castro, Sergio Armando Gómez Solarte en Múnich, Alemania, y Laura Sofía Jurado Roa. Que el Señor los bendiga en el día de su natalicio. Oramos al Señor en acción de gracias por el aniversario matrimonial de Eiber Carrillo y Xiomara Pérez en sus 25 años, de Héctor Mesa y Elisa Quintero en sus 14 años, Carlos Jaimes y Olga Lucía Niño en sus 10 años, y Juan Pablo Quesada y Paola Orduz en sus 2 años, Héctor Guevara y Flor Suárez en sus 37 años, Paulino Roa y Basilia Merchán en sus 58 años. Que el Señor bendiga enormemente sus familias. Oramos a Jesucristo en acción de gracias por la recuperación de Dari Rodríguez Ortega y su bebé, por la recuperación y protección de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, a la Virgen de Guadalupe y el Señor de los Milagros por la salud de Alberto Medina Barajas, al siervo de Dios José Gregorio y a la Santísima Trinidad por los favores recibidos para Clara Isabel Padilla, a San Antonio por favores recibidos para María Yesenia Poches, a Santa Marta por favores recibidos para María Luisa Rodríguez, a la Virgen de Monguí por favores recibidos para Sandra Rodríguez, al siervo de Dios José Gregorio por favores recibidos para Ana Jesús Barajas, a la Santísima Trinidad por favores recibidos para Tránsito Ariza, a Jesús de Nazaret por favores recibidos para Mélida Russo, al Arcángel San Gabriel por favores recibidos para Arley Giovanni Velasco Lizarazo, al Divino Niño y al Señor de la Misericordia por favores recibidos para Gabriela Carvajal. Oramos al Señor por la salud de Luz Estela Gómez Luengas, Pedro Jesús Prada Luna, Eric Leal, Beatriz Báez, Rosana Maldonado, María Criselia Rodríguez, Enzo Mora Munares, Jorge Leonardo Orduz, Jorge Orduz Reyes, Ferney Orduz, por todos los enfermos de COVID, la familia Santana Rojas, Robinson Quintero Pinzón, Lucila Avellaneda, Nesder Helves, Freddy Saiz Rodríguez, Daisy Palomino y su bebé,
Carmenza del Pilar Cardoso Galvis, José Miguel Álvarez Sánchez, Luis Alberto Merchán Roa, Josefina Díaz Silva, por la salud y el éxito en el tratamiento de Nancy Lozano Carrascal, a San Rafael Arcángel y la Virgen de Chiquinquirá, por la salud y el éxito en la cirugía de Olga Carvajal Carvajal, a la Santísima Trinidad por la salud de Diego Eduardo Ríos Jaimes, al Señor de los Milagros por la salud de Ezequiel Miranda Maldonado, al Señor de los Milagros y la Virgen de Guadalupe por la salud de Leonor Esteves de Mendoza, al Señor de los Milagros y la Virgen por la salud de Teresa Delgado, Luis Armando Gómez Pérez, a la Virgen de la Salud por la salud de Hernando Ramírez Rueda, al Santísimo por la salud y el éxito en la cirugía de Olga Cecilia Carvajal, a San Sebastián y al Señor Jesús por la salud de Cástulo Delgado. Oramos por la salud y protección de la familia Rueda Becerra, familia Vázquez Becerra, familia Tarazona Becerra, Gómez Caballero, Liscano Rodríguez, de los docentes de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, familia Blanco Sánchez, por la salud, protección y bendición de Yasmina Victoria Mejía Mancera y de Daniel Orduz Quintero, por bendición y protección de la familia Barajas Camacho, Camacho Barajas, por bendiciones en la apertura del Fruber, la Quinta Express, a San Antonio de Padua, por bendición y protección de la familia Peña Gómez, al Señor Jesús por bendiciones laborales para Cástulo Delgado, por los éxitos académicos de Margie Lorena Ibáñez Gutiérrez, a Nuestra Señora de Guadalupe y a San José por los proyectos de una devota. Oramos por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio y pedimos su intercesión a favor de la familia Serrano Castellanos, de Cástulo Delgado y una devota. Oramos por el eterno descanso de Rosa Aldana de Plata, Aníbal Sandoval Barrios en su primer día de novenario, Lupe Buitrago de Montañés, Libardo Jerez Monsalve, Luis Eduardo Peñuela Zapata, Evangelina Beltrán de Navarro, Matilde Orduz Barrera, Berta Hernández Vega, Ramiro Pedraza Castellanos, Jesús Orlando Balsa Toro, María del Carmen Silva de Orduña, Rebeca Perico de Pinilla, Miguel Ángel Peña, Luis Ernesto Antelis Martínez, María Graciela Liñán Galvis, Omaira Gamboa Barrios, Jorge Tobar, Ariel Torres Padilla, Nubia María Dueñas de Mendoza, Juan Solano Plata, Jaime Muñoz Morales, Carlos Alberto Ospina Godoy, Moisés Sánchez Jaimes, Luis Antonio Durán Beltrán, Lucrecia Duarte Calderón, Elvia Triana de Naranjo, Miguel Ángel Delgado Torres, María del Rosario Gómez Rojas, Otilia Castellanos de Jerez, Roberto Quintero, Ana Mercedes Gómez Manrique, los fallecidos de la familia Guerrero Prada, Benilda Castro Granados, Ascensión Díaz Becerra, Lastenia Rincón de Díaz, Álvaro Navas Rey, Mario Solano Marín, Pedro Facundo Mendoza, Gloria Isabel Santos Pedraza, Rodolfo Santos Landines, Jorge Humberto Lozada Galvis, Ramiro Castillo Bueno, Graciela López de Barajas, María Elvia Ferreira de Barajas, Crisóstomo Barajas Rodríguez, Leonor Duarte, Pedro Julio Quiroga Ariza, Juan Guerrero Peinado, Nelsi Janet Castellanos Gómez, Orlando Rueda Avellaneda, Olga Lucía Fernández de Saavedra, Ramón Plata Toledo, Beatriz Ordóñez de Prada, Orlando Morales Porras, Alberto Esteves García, Eladio Alberto Rodas, Josefina Bermúdez Suárez, María Emma Guzmán de Martínez, José Pedro Martínez, Orlando Martínez Guzmán y Alonso Rojas. Pidamos al Señor su misericordia para la humanidad, pidámosle por el fin de esta pandemia, por la salud de tantas personas que se encuentran enfermas a causa de este virus. Pidamos también al Señor su protección para nuestras familias y cada uno de nosotros. Y hoy, al recordar también nosotros el martirio de San Sebastián, oramos también por esa comunidad de San Sebastián ubicada en el municipio de Suratá y también por el padre que acompaña a esta comunidad, el padre Ángel Albeiro Torres Amaya. Y le pedimos también al Señor por esas intenciones que ustedes han presentado en silencio.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa Rey de Justicia y lleva también el título de Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantemos con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Bien, este Evangelio de San Marcos nos va a dejar dos mensajes que vamos a reflexionar: hacer el bien o hacer el mal. Y el segundo mensaje, que es el que nos presenta hoy la palabra, dureza de corazón. Vamos a partir desde esta expresión que es dureza de corazón, como la que habla hoy el Evangelio de San Marcos. Y esa dureza de corazón es una reacción de autodefensa que vemos nosotros, un temor que se convierte en un encerramiento dentro de sí y respecto de otros. Y vemos nosotros que corresponde a esa mano cerrada. La misma palabra lo dice, la dureza. La palabra dureza en griego deriva del verbo que significa endurecerse como piedra y calcificarse. Es la expresión que aparece hoy en el texto, es decir, endurecerse como piedra. Por eso dice dureza de corazón,
Compara este término con una piedra, endurecerse como una piedra. Y esta expresión es la que los profetas del Antiguo Testamento constantemente decían en sus textos. El lamento de los profetas, ¿por qué? Por la maldad obstinada del pueblo de Israel, por su dureza de corazón, porque eran duros para la conversión. Y de aquí quiero recordar unos pasajes de algunos profetas que nos habla de esa dureza. Jeremías en el capítulo 3 va a decir: sin seguir más la dureza de sus perversos corazones. Y luego en el capítulo 13 va a decir: ese pueblo malo que rehúsa oír mis palabras, que caminan según la terquedad de sus corazones y han ido en pos de otros dioses a servirle y adorarle, serán como esta faja que no vale para nada. La dureza de corazón. Miren lo que hace la dureza de corazón. La dureza de corazón hace que el ser humano no escuche las palabras de Dios y camine según la terquedad de sus corazones y vaya en pos de otros dioses. Esa es la dureza de corazón de la que hablan los profetas. Y Jesús lo va a decir: quiere quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y lo va a recordar con esa expresión del profeta Ezequiel, que va a decir: les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo y quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y es lo que nos va a recordar hoy este evangelio, que quitemos la dureza de corazón. Y vuelvo y lo repito: dureza a escuchar la palabra de Dios, a no seguir el consejo de Dios, sino que seguir el camino de los impíos. Y muchas veces Jesús no va a hablar en el evangelio sobre esa dureza de corazón, cuando Él va a decir: pueblo de dura cerviz. Y luego cuando llora sobre Jerusalén, que no comprendió quién era él. Esa era la dureza del pueblo, porque no reconoció a Jesús como el Mesías. Y el Señor se confronta con esa dureza de corazón. Y aquí quiero recordar otros pasajes de esa dureza de corazón, porque esa dureza de corazón también le aconteció a los discípulos camino a Emaús. Recuerden, cuando Jesús muere, dice que Él se aparece a dos de sus discípulos, y en ellos también vemos la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que todo estaba perdido, que Jesús había muerto y que ellos en definitiva habían perdido su elección por Él. Y es lo que nosotros vamos a ver en esa dureza de corazón de estos discípulos, que dicen: nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, pero no lo era. Y esa es la dureza de corazón, hermanos, que le sucede también a Tomás, que decía: no, yo no creo si no pongo el dedo allí. Esa era la dureza también de Tomás. ¿Cuántas veces nosotros somos duros de corazón, hermanos? ¿Cómo se endurece el corazón? ¿Cómo es posible que esta gente que estaba siempre con Jesús todos los días, que lo escuchaba, lo veía, tuviese un corazón endurecido? Y así nos sucede. ¿Cuántas veces escuchamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros participamos de la Eucaristía? ¿Cuántas veces estamos en oración? Y aunque estamos ahí, a veces endurecemos el corazón, que le sucedió a Tomás, a los dos discípulos camino a Emaús. Y cuando se endurece el corazón, es cuando alguien no es libre. Y si alguien no es libre, es porque no ama. ¿Porque no ama a quién?
a Dios, y es lo que va a recordar el apóstol San Juan cuando nos habla del amor perfecto que aleja el temor, el amor donde no hay temor. Y hoy esta primera enseñanza es a no endurecer nuestro corazón a las palabras del Señor, a no endurecer nuestro corazón como el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, que no reconoció al Mesías. Que no dejemos que nuestro corazón se convierta en un corazón de piedra, que nuestro corazón sea un corazón de carne, un corazón que cada día trabaje por amar más a Dios. Y segunda enseñanza, dice el Señor: ¿qué está permitido, hacer lo bueno o lo malo? Preguntémonos, ¿qué hago yo, lo bueno o lo malo? Y la pregunta de Jesús rompe toda posibilidad de respuesta. Es claro, hermanos, que no es lícito hacer el mal, sea en sábado o en cualquier otro día. Es necesario hacer el bien. Y Jesús está haciendo el bien, y es lo que nosotros vemos en San Marcos. El problema reside en que el hombre es incapaz de hacer el bien que desea. El hombre es incapaz de hacer el bien que desea y de evitar el mal que no desea. Es esclavo del pecado. Y lo va a decir San Pablo a los romanos, como el hombre es esclavo del pecado. Y lo dice de esta manera: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Escuchen nuevamente: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y es lo que dice San Pablo: a veces, en lugar de hacer el bien, terminamos haciendo el mal. Cristo en sábado hace el bien, y lo vemos en el texto: salva la vida, pero es condenado como transgresor de la ley. ¿Y qué hacen sus adversarios? El mal. Mientras que Cristo hacía el bien, ¿qué hicieron ellos? El mal. Hacen el mal y matan la vida, tramando su muerte. Y así lo dice el final del texto: los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Cristo hacía el bien y los fariseos el mal. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede suceder que el Señor quiere hacer tanto bien con nosotros y en nuestra vida y en la vida de los demás, que terminamos haciendo el mal? Terminamos haciendo lo que Dios no quiere, y como lo dice la frase: no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Primero Jesús nos dice: destilen el mal. Desistid de hacer el mal, nos dice Jesús. Ese es el camino de la conversión, que nosotros cada día trabajemos por dejar eso que envenena el alma, que encoge el alma, que hace enfermar el alma. Dejemos eso que muchas veces nos enferma. Ese mal que a veces hacemos nos hace daño a nosotros. Trabajemos por dar ese primer paso, que es el camino de la conversión, dejar el mal, para seguir el segundo paso, que es aprender a hacer el bien. No es fácil hacer el bien, hermanos. Cuesta hacer el bien. Tenemos cada día que aprender a hacer el bien. Siempre. Ese es el camino que el Señor nos presenta. Por eso los hombres tienen que hacerse como los niños y aprender. Esto significa que en el camino de la vida de cada uno de nosotros tenemos que ir aprendiendo día a día,
hacer el mayor bien a las personas que nos rodean. Se debe aprender todos los días a hacer algo bueno, a ser mejores que el día anterior. Si hoy hice algo malo, tengo que empezar a trabajar, a ser mejor. Y esa es la regla de la conversión. Es alejarse del mal y aprender cada día a hacer el bien. Ese es el camino que requiere valentía, sacrificios para alejarse del mal y humildad para aprender a hacer el bien. Es importante comprender que se aprende a hacer el bien en cosas concretas, no solo con palabras, sino con hechos. Aprendemos a hacer el bien. No hablemos solamente de decir hay que hacer el bien. Trabajemos por hacer el bien, porque muchas veces nos quedamos con palabras, pero no con acciones concretas. Y es lo que hoy nos está hablando la palabra de Dios. Pregúntese, ¿hace usted el bien a los demás o lo que hace es el mal a los que lo rodean? ¿Cuántas veces usted da un buen consejo? ¿Cuántas veces da un mal consejo? ¿Cuántas veces usted con sus palabras ofende? ¿Cuántas veces con su palabra anima y conforta? ¿Cuántas veces usted con sus acciones hace daño a los demás? Pero ¿cuántas veces con sus acciones da un buen testimonio de Cristo? ¿Cuántas veces usted ha hecho el bien y cuántas veces ha dejado de hacer el bien a los que lo necesitan? Porque los fariseos pensaban que hacían el bien aferrándose a la ley, porque estaban tan aferrados a la ley que ni amor ni misericordia sentían por el prójimo. Para ellos lo importante era cumplir leyes, pero el amor y la misericordia estaban lejanos de su corazón. Y a veces nos podemos quedar nosotros en discursos, pero no en hechos concretos. Dos enseñanzas, hermanos, que hoy nos da la palabra de Dios. La dureza de corazón, que no nos suceda a nosotros que escuchamos a Cristo, participamos de la celebración, le oramos a Él, pero nuestro corazón es un corazón de piedra y no un corazón de carne. Y segundo, trabajemos cada día por apartar de nuestra vida el mal, para hacer el bien a todos los que nos rodean. Nunca miremos el rostro, reconozcamos en el rostro a Cristo para hacer el mayor bien a todos los que lo necesitan. Que María, nuestra Madre, nos acompañe y nos ayude cada día a hacer el bien a los que nos rodean. Les invito para que en actitud de oración cerremos un instante nuestros ojos. Amado Padre, en esta noche vengo agradecido por las bendiciones espirituales y materiales que he recibido en este día. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con mi familia y conmigo. Hoy, Señor, quiero pedirte que quites de mi vida esa dureza de corazón que muchas veces me lleva a estar endurecido como una piedra, a no dejar que tus palabras calen en mi corazón, a caminar según la terquedad de mi corazón, a ir en pos de otros dioses y servirles y adorarles por mi dureza de corazón. Quita, Señor, el corazón de piedra de mi vida y dame un corazón de carne,
un corazón que, aunque tenga que atravesar por experiencias dolorosas, por esas experiencias duras, mi corazón esté firme, fuerte ante la adversidad, para que no vaya a dudar como Tomás, ni tampoco vaya a desconfiar como los discípulos de Emaús, que llegaron a desilusionarse. Hoy quiero pedirte que me des un corazón de carne, un corazón dispuesto cada día a escuchar tu palabra y a caminar según tu voluntad. Ayúdame, Señor, a que cada día haga el mayor bien a todos los que me rodean. Ayúdame a luchar contra el mal, que muchas veces me quiere llevar a hacer lo que no quiero. Dame la fuerza para hacer el bien a mis hermanos, que yo pueda alejarme cada día del mal y aprender a hacer lo bueno, que aunque no es fácil, sé que estás a mi lado enseñándome día a día, que me estás dando la valentía para alejarme del mal. Concédeme la humildad para aprender a hacer el bien, para aprender a hacer el bien con cosas concretas, no con palabras, sino con testimonio. En tus manos coloco mi familia, para que ellos también cada día, Señor, busquen hacer el mayor bien y quiten de su vida el mal que muchas veces envenena el alma, encoge el alma y que enferma nuestra vida. Ayúdalos a ellos a aprender a hacer cada día el bien. Y te pido también, Señor, que escuches mi oración, que escuches mi necesidad y lleves a cabo tu voluntad en mi vida y en la humanidad. Amén. Tengan la bondad de sentarse. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ismael Rueda Sierra, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recibe, Señor, la acción de gracias por la vida de Nelson Martínez Archila, William Moisés Sánchez García, Roberto Tarazona Medina, Miriam Cárdenas López, Patricia Cañas Vargas, Diana Carolina Rincón Rodríguez, Andrea Rey Londoño, Miguel Ángel Sarmiento Bayona, Sarit Fernanda Sánchez Soto, Marta Rincón Rodríguez, José Alejandro Barajas Beltrán, Juan Fernando Acero Triana, Delia Basto Castro, Sergio Armando Gómez Olarte, Laura Sofía Jurado Roa. Recibe la acción de gracias del aniversario matrimonial de Eiber Carrillo y Xiomara Pérez, de Héctor Mesa y Elisa Quintero, de Carlos Jaimes y Olga Lucía Niño, de Juan Pablo Quesada y Paola Orduz, de Héctor Guevara y Flor Suárez, de Paulino Roa y Basilia Merchán. Recibe, Señor, la acción de gracias de Dari Rodríguez Ortega y su bebé, Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, Alberto Medina Barajas, Clara Isabel Padilla, María Jesenia Poches, María Luisa Rodríguez, Sandra Rodríguez, Ana Jesús Barajas, Tránsito Ariza, Mélida Russo, Arley Giovanni Velasco Lizarazo, Gabriela Carvajal. Te pedimos, Señor, por la salud, bendición y protección de Luz Estela Gómez Luengas, Pedro Jesús Prada Luna, Eric Leal, Beatriz Báez, Rosana Maldonado, María Criselia Rodríguez, Edson Mora Munares, Néstor Maldonado, Jorge Leonardo Orduz, Jorge Orduz Reyes, Ferney Orduz, todos los enfermos de COVID, familia Santana Roja, Robinson Quintero Pinzón, Lucila Avellaneda, Nesder Helves, Freddy Saiz Rodríguez, Daisy Palomino y su bebé, Pilar Cardoso Galvis, Miguel Álvarez Sánchez, Alberto Merchán Roa, Josefina Díaz Silva, Nancy Lozano Carrascal, Olga Carvajal Carvajal, Diego Eduardo Ríos Jaimes, Ezequiel Miranda Maldonado, Leonor Esteves de Mendoza, Teresa Delgado, Luis Armando Gómez Pérez, Hernando Ramírez Rueda, Olga Cecilia Carvajal, Cástulo Delgado, familia Rueda Becerra, familia Vázquez Becerra, familia Tarazona Becerra, familia Gómez Caballero, familia Liscano Rodríguez, familia Mantilla Mantilla, docentes de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta, familia Blanco Sánchez, Yasmina Victoria Mejía Mancera, Daniel Orduz Quintero, familia Barajas Camacho, familia Camacho Baraja, familia Liscano Orduz, Fruber La Quinta Espre, familia Peña Gómez, familia Rodríguez Maldonado, familia Cástulo Delgado, Margi Lorena Ibáñez Gutiérrez y una devota. Recuerda, Señor, a tus hijos, Rosa Aldana de Plata, Aníbal Sandoval Barrios, Lupe Huitrago de Montañez, Libardo Jerez Monsalve, Luis Eduardo Peñuela Zapata, Evangelina Beltrán de Navarro, Matilde Orduz, Berta Hernández Vega, Ramiro Pedraza Castellanos, Jesús Orlando Balsa Toro, María del Carmen Silva de Orduña, Rebeca Perico de Pinilla, Miguel Ángel Peña, Luis Ernesto Antelis Martínez, María Graciela, Liñán Galvis, Omaira Gamboa Barrios, Jorge Tobar, Ariel Torres Padilla, Nubia María Dueñas de Mendoza, Juan Solano Plata, Jaime Muñoz Morales, Carlos Alberto Espina Godoy, Moisés Sánchez Jaimes, Luis Antonio Durán Beltrán, Lucrecia Duarte Calderón, Elvia Triana de Naranjo, Miguel Ángel Delgado Torres, María del Rosario Gómez Rojas, Otilia Castellanos de Jerez, Roberto Quintero, Ana Mercedes Gómez Manrique, fallecidos de la familia Guerrero Prada,
Benilda Castro Granados, Ascensión Díaz Becerra, Lastenia Rincón de Díaz, Álvaro Navarrey, Mario Solano Marín, Pedro Facundo Mendoza, Gloria Isabel Santos Pedraza, Rodolfo Santos Landines, Jorge Humberto Lozada Galvis, Ramiro Castillo Bueno, Graciela López de Barajas, María Elvia Ferreira de Barajas, Crisóstomo Barajas Rodríguez, Leonor Duarte, Pedro Julio Quiroga Ariza, Juan Guerrero Peinado, Nelsi Janet Castellanos Gómez, Orlando Rueda Avellaneda, Olga Lucía Fernández de Saavedra, Ramón Plata Toledo, Beatriz Ordóñez de Prada, Orlando Morales Porras, Alberto Esteves García, Eladio Alberto Rodas, Josefina Bermúdez Suárez, María Emma Guzmán de Martínez, José Pedro Martínez, Orlando Martínez Guzmán, Alonso Rojas. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Rafael Arcángel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invito a las personas que siguen la transmisión para que se unan a esta oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y todo nuevo lo puedes hacer.
Oremos. Infunde, Señor, en nosotros el espíritu de tu caridad, para que alimentados con el pan del cielo nos hagas concordes en la piedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a María que interceda por el fin de esta pandemia y la salud de todos los enfermos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, gracias por su presencia en la celebración de la Eucaristía. Gracias también a Canal 8, Canal Popular y a través de Canal Guanevisión, que se hace posible esta transmisión. Les recuerdo, hermanos, para solicitar las intenciones, lo pueden hacer a través del número 322-7764-699. Recuerden, pueden escribir a través del WhatsApp y ahí pueden solicitar sus intenciones al 322-7764-699. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos, hermanos. Dios los bendiga. Con tu amor, tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres el dolor.